La criatura presenta a Vanessa Dourado, escritora y feminista brasileña. Forma parte de la Asamblea No al G20. Adelante, Vanessa. Buenas noches. Eh, agradecer el espacio para hablar sobre el G20. Bueno, el G20 es un grupo de 19 países más la Unión Europea. Y es un grupo de cooperación económica y financiera. Es un grupo que surge a fines de los años 90 eh, con un objetivo de dibujar como acciones y coordinarlas eh, a fin de eh, traer salidas para estas crisis cambiarias eh, muy presentes en este momento. ¿no? Bueno, el inicio de, del G20 participaban solamente eh, los ministros de finanzas de los distintos países, pero después eso se cambió eh, y a partir de, de esta crisis que tuvo unas fines del 2007, inicio de 2008, cuya es una crisis que estamos aún eh, atravesando, eh, también los presidentes de estos países, eh, pasan a participar eh, de estas reuniones. ¿no? Y, y ahí tratan de temas que no tienen que ver solo con, con las finanzas, solo con lo económico, pero que tienen que ver con ejes que están, que contemplan todos los ejes de nuestras vidas, ¿no? educación, eh, salud, inversiones, cambio climático. Eh, y hasta mismo corrupción, ¿no? Bueno, es importante resaltar también que bueno, en este grupo de los 20 la idea es que serían los países más importantes del mundo, ¿no? Entonces también nos preguntamos un poquito qué, qué Argentina está haciendo en este grupo, ¿no? Porque diríamos tanto no es un país desarrollado que y también en términos económicos no sería el país que que está en, en su mejor momento, ¿no? Pero eso no continuidad también. El año pasado también eh, aquí en la Argentina eh, tuvimos la reunión eh, de la OMC, ¿no? Y eso todo hace parte también de un intento del gobierno de poder eh, estar como un actor central a nivel mundial. Lo que después también nos preguntamos... Lo que, todo lo que está atrelado a esto, ¿no? todo lo que es la, el retorno al Fondo Monetario Internacional, todo lo que tiene que ver también con todas estas reformas que pasa Argentina, pero también eh, otros, otros países de Latinoamérica. El G20 tiene este año tres ejes centrales, que es el futuro del trabajo, lo que sería eh, el futuro alimentario sostenible y, también la infraestructura para el desarrollo. Algo que es bastante importante también resaltar es que siempre la cuestión del cambio climático estuve presente eh, en todas las demás reuniones eh, del G20. Y eso como un, un tema eh, bastante eh, discutido a nivel mundial entre eh, estos países que hacen parte del G20. Y justo el año pasado, eh, Macri decidió que el cambio climático no iba a ser uno de los ejes centrales porque eh, Trump salió de, del Acuerdo de París y por tanto generó una incomodidad también con los demás países y eh, también demuestra un, un alineamiento muy fuerte de, de, de Macri con, con Trump. Eh, hablando del futuro del trabajo, que es el primer, el primer eje, eh, y lo que plantea, ¿no? El futuro del trabajo en realidad sería como el, el terminar con toda la idea que tenemos del qué es el trabajo tal cual conocemos el trabajo, ¿no? La idea del trabajo en estas plataformas di digitales que estamos como muchos llaman de uberización del trabajo, ¿no? Que son estos trabajos que eh, haces de tu casa con eh, vía aplicativos y que significa una precarización eh, muy fuerte de, de, de los trabajadores y trabajadoras, con esta idea también de sos empresario de vos mismo. ¿no? Entonces, es decir, ahora cual, vos podés como tener su propio negocio o vos podés trabajar utilizando estas maravillosas plataformas que disponibilizamos para que puedan util, usar para, para generar ingresos, eh, pero que también transfiere todo lo que serían los riesgos de ese trabajo eh, a la persona trabajadora. ¿no? Eh, y también genera una competencia increíble entre, entre las personas mismas. Eh, y estamos viendo esto bastante respecto del Uber también, ¿no? cómo eso viene generando muchas tensiones. Pero un otro, una otra cuestión... Muy importante también es cómo el futuro del trabajo juega con la cuestión de la educación, ¿no? porque también la idea de la educación, que sea esta una educación para el mercado de trabajo, por lo tanto también una educación en plataformas digitales, que también significa como eh, esta figura del, del educador, del profesor, eh, que es eliminada, ¿no? y ahí pensar también lo que significa esto cuando pensamos eh, en todo lo que tiene que ver con el pensamiento crítico y la eliminación de esto. Y es algo en realidad que, que si, yo vengo de Brasil y una de las cosas que está en la agenda de nuestro presidente Bolsonaro es justamente que las universidades públicas sean todas privadas y que también... Eh, todo lo que tiene que ver con la educación, sea en plataformas digitales. Y eso es algo que ya están avanzando eh, con este proyecto. El segundo eje, que es el eje del futuro alimentario sostenible, lo que en realidad dice es que tenemos que generar, tenemos que producir más alimentos en el mundo, ¿no? Porque, bueno, la gente está pasando hambre, y esto significa que pasa hambre porque no hay alimentos. Lo que en realidad no es verdad. Eh, hoy en el mundo se produce alimento suficiente para alimentar a 12 mil millones de personas. Por lo tanto, lo que se produce alimentos no es para las personas. Lo que se produce alimentos tiene que ver con todo este mercado de commodities que fueron un, políticas que fueron profundizadas, sobre todo en los, en los últimos años también. Eh, este tipo de producción Dominante que plantea también significa una contaminación del agua, del aire, del suelo, por los agrotóxicos, estas grandes empresas agroquímicas, una degradación ambiental importante también, una pérdida de diversidad. Y no plantea realmente una salida, ¿no? porque, bueno, si estamos pensando en un futuro alimentario sostenible, que preferimos decir soberanía alimentaria, ¿no? Para quién se produce, cómo se produce eh, eso y cómo se produce, pensaríamos mucho más bien en la agroecología, ¿no? Pero eso no es lo que es planteado. Lo que es planteado es una continuidad de este modelo depredador que, además de esto, en el donde vivimos, que es Latinoamérica, es también una, una profundización. Eh, sobre, sobre nuestro territorio, porque siempre en, en la, pensando en la división internacional del trabajo, vamos siempre a fornecer nuestros, nuestros bienes comunes. El tercer eje, que es eh, infraestructura para el desarrollo, tiene que ver con estos megaproyectos que van como son proyectos para... Para sacar lo que serían los nuestros bienes comunes, cómo facilitar que eso salga de un lugar y vaya a otro lugar, ¿no? Eso significa también un desplazamiento de todas estas comunidades indígenas, estas comunidades campesinas, que no son eh, para nada consultadas, si quieren o no estos megaproyectos. Eh, muchas veces eso se da de forma bastante violenta. Eh, es importante también resaltar que Latinoamérica eh, tiene un récord de, de asesinatos de personas que son defensoras de la tierra y de los bienes comunes. Por lo tanto, son proyectos que vienen también a avanzar sobre este, eh, los territorios y sobre estas comunidades también. Pensando eh, también sobre, y no es menor eso, el genocidio de los pueblos indígenas que bueno que sigue hasta hoy después algunas cuestiones muy importantes del G20 para este año y sobre todo hablando de la cuestión de género eh, el G20 tiene como grupos de afinidad que se vienen como reuniéndose y hablando de cuestiones importantes en las agendas de los distintos gobiernos que más allá de estas reuniones no seren vinculantes no también son una forma de dibujar lo que vendría a ser después políticas públicas. Entonces, eh, mucho de lo que se habló el año pasado fue que, bueno, la OMC vino a la Argentina y después no salió nada de ahí, ¿no? ¿no? No acordaron nada. Pero bien, es un proceso también. Y lo que viene a plantear el G20 es cómo sería, cómo funcionaría el mundo a partir de la perspectiva de estos de estos países que dicen hacer las cosas de forma bastante democrática, pero que son apenas 20 países que están decidiendo eh, cómo, cómo va a ser o cómo va a funcionar el mundo. Eh, la perspectiva de género del G20 eh, trata de una inclusión laboral, digital y también financiera. Y en realidad lo que intenta hacer es incluir a estos sectores que no están bancarizados a la bancarización y lo que significa también endeudamiento. ¿No? Entonces, es pensar cómo desde, tra trayendo esta idea de una perspectiva de género, de inclusión, que ahora las mujeres van a tener las mismas oportunidades que, que los varones. ¿no? Trata de, de también de alguna forma hablar de empoderamiento femenino, utilizando todo, toda nuestra gramática femini, feminista para, para darle una cara un lavado de cara y hablando también de las mujeres rurales, cómo inserir a las mujeres rurales en esto que sería el mercado laboral. También en, en estas plataformas, que serían plataformas digitales, para que puedan producir y después eh, vender al mercado. ¿no? Eh, también no hablan, hablan de mujeres, pero en ningún momento están hablando de, 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 de las disidencias sexuales. No existe eso en, en, el, en la gramática del G20, lo que existe es esta mujer emprendedora, neoliberal, que sostiene a este sistema en ningún momento está hablando de las desigualdades estructurales ni del trabajo que hacen las mujeres que son y es el trabajo no pagado que se hace dentro de los hogares entonces hablan de empoderamiento hablan de inclusión pero no tratan de los temas de fondo los temas que realmente son importantes para nosotras y además de esto dibujando a esta mujer que es una mujer emprendedora una mujer que sirva, al sistema y que sostenga este, este sistema. Eh, entonces, frente a esto, lo que se viene organizando desde el año pasado y después se continuó, sobre todo las compañeras que armaron un foro, que es el Foro eh, Feminista En contra del g que el año pasado fue el foro en contra del OMC, trataron de salir a denunciar esto también y decir: no en nuestro nombre. No hablen por nosotras no digan que nosotras queremos eso porque es todo lo que no queremos no queremos sostener eh, esta ética neoliberal cuando en realidad lo queremos todo el contrario queremos eh, construir política desde de otra forma queremos eh, construir política desde una forma horizontal desde una forma que realmente eh, pueda ser lo que las mayorías, la realidad de las mayorías eh, están planteando. Frente a esto y pensando cómo podemos resistir a todo, todo lo que se viene muy fuerte, y cuando pienso sobre eso, pienso bastante en lo que pasa en Brasil también, en un momento muy difícil, un momento de una profundización. Eh, de una agenda que ven avanzando sobre el territorio, pero también sobre las vidas de las personas directamente. Eh, Pienso en cómo podemos resistir todas juntas y todos juntos y cómo hacerlo. Y no puedo dejar de pensar que tenemos que construir otros sentidos. Yo creo que... Esta forma que tenemos de hacer política, que es vieja, que es una hacer política que realmente no, no convoca, es una hacer política a, a veces también violento desde de, de, del otro lado, eh, es algo que tenemos que, que pensar bastante para poder resistir a todo lo que viene que va a ser más fuerte pero también construir otras formas de hacer política, de resistir. Y en este sentido yo creo que el movimiento de mujeres, el movimiento feminista y disidencias tiene mucho a aportar. Aportar en el sentido de que tenemos que mantener a la vida, tenemos que tener una ética realmente del cuidado, del afecto, ¿no? Y son cosas que... A veces nos cuesta mucho hablar de los lugares estés, políticos, ¿no? Pero no hay nada más político que esto hoy, en un momento donde todos están contra todos, en un momento donde, por lo menos en Brasil, se está pasando muy fuerte, que es un avance en un neofascismo, que sí puede tener como consecuencias o alguna forma de, de organización también en otros lugares. Y eso es muy grave. No podemos cerrar, cerrar, cerrar los ojos para lo que está pasando porque también es una tendencia a nivel mundial esto. Entonces, pensar cómo, cómo nos podemos desde la, de nuestras comunidades, de nuestros espacios, construir eh, este, esta política distinta esta política que tenga que ver también con reencontrarse, porque estamos bastante aislados, aisladas, eso tiene que ver mucho con nuestras nuevas formas de vincularnos y tal, tal vez sea algo para pensar eh, y para que podamos avanzar sobre esta, esta agenda que se viene muy fuerte eh, en, en Brasil, en la Argentina y en toda Latinoamérica. Gracias. La criatura, cumbre performativa.